alcalde, haciendo el trabajo de señalización de la ruta. Así es, bueno, justamente ya muy pronto se viene la semana turística de ICA, en la cual la Dirección Regional de Turismo van a impulsar esta nueva ruta, ¿no? La ruta del Cañón de los Perdidos, conjuntamente con los restos paleontológicos que se encuentran en Ocucaje y en Santiago. Hay esturritelas, conchas, las conchas están trinadas. El cañón está a unos 5 kilómetros más al sur-oeste. No, pero yo ni siquiera sabía si existía. Que sintió al llegar a este lugar. Un impresionante ver realmente en pleno desierto un cañón, una apertura desde la tierra de este tamaño, con distintos niveles, impresionante realmente. Y no estamos arrepentidos y recomendamos realmente, vale la pena. Oh, me parece impresionante, nunca he visto una cosa semejante en ninguna parte del mundo.